Panda. I got broads in Atlanta. Since you don't mean the fan. Credit cards in the scams. Getting the licks in the band. Legacy. Hola, mi gente bonita. Hoy sí les traigo este tutorial de esta zumba, de cómo bailar esta zumba. Para todos los que me quieren mirar haciendo zumba, aquí les traigo esta coreografía. Como la vamos a hacer aquí, el primer set es 1, 2, 3, 4. Y repites. 1, 2, 3, 4. Cuando llegues aquí, vas a contar 8, vas a girar. Llegas aquí y es 1, 2, 3, 4. ¿Viste? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ta, 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 ta. ¿Viste? Después es 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Después es ta, ta, ta. Es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parece que son 4. Después sigue este. ¿Viste? Después es este. ¿Viste? Vas a hacer una T. Vas, regresas para allá y para acá. ¿Ok? Tarán, 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 tarán. Y después es suave. Así es como me gusta, suave. Así es como lo mueves, suave. ¿Viste? Es 1. Y vas a repetir de nuevo, vas a repetir la misma coreografía. Parece que ya esos son los pasos más básicos. Después vas a girar como al principio, pero lo vas a dar más rápido. ¿Ok? Y luego otra vez. ¿Viste? Después es aquí. Y luego es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿viste? Ya lo que vas a hacer al último es, vas a hacer esto, y esto, ¿viste? Mis coreografías son súper, súper fácil. Así es que es bien fácil para que la puedas bailar. ¿Ok? Y pues vamos a ver cómo queda la coreografía. Espero que te guste, espero me apoyen compartiendo y dejando su like. Y pues nos vemos en la próxima. Chaito.